Hola amigos, bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico y comenzamos de inmediato con la información. Renuncia el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras denuncias por acoso sexual. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció a su cargo este martes ante las presiones ejercidas por la comunidad por los señalamientos de varias mujeres por acoso sexual. Ahora esperará poder responder a estos señalamientos. Las alegaciones de acoso sexual en su contra fueron recogidas por un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y aseguró el político que asume toda responsabilidad por sus acciones. En una rueda de prensa dijo lo siguiente. Given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do. Because I work for you. And doing the right thing is doing the right thing for you. Una novia fallece el mismo día de su boda tras sufrir un ataque al corazón. Una tragedia poco común le sucedió a una novia el mismo día de su matrimonio. Ella falleció a causa de un ataque al corazón y fue enterrada al siguiente día. Los lamentables hechos sucedieron en un pueblo de Egipto cuando el día más feliz de su vida se convirtió en una tragedia para toda la familia. Isra Shavan, de 21 años, falleció una hora después de haber contraído matrimonio. Ordenan un recall de 60.000 libras de pollos tras un reporte de enfermos en varios estados. Las autoridades ordenaron un recall o retiro de 60.000 libras de productos de pollo por temor a que puedan estar contaminados con una bacteria que ya ha enfermado a varias personas en distintos estados. Serenade Foods ha retirado del mercado cerca de 60.000 libras en productos congelados de producto de pollo crudo, empanizados y rellenos debido a una posible contaminación por la bacteria Salmonella enteritidis. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria emitió por primera vez una alerta de salud pública y anunció una investigación sobre la posible contaminación en el 2 de junio para recordar a los consumidores sobre el manejo y cocción adecuada de estos productos avícolas crudos. Reportan tiroteo en Walmart y la policía confirma 3 heridos y un sospechoso arrestado. Un sospechoso quedó bajo arresto en la noche de este lunes después de que se efectuase un aparente tiroteo frente a un Walmart de Tennessee alrededor de la medianoche. Al menos 3 personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital, incluido el sospechoso, aunque ninguna de las heridas fue por disparos, así lo informó el Departamento de Bomberos de Nashville. Las autoridades policiales notificaron que el sospechoso arrolló a una persona con el automóvil y también intentó dispararle a una mujer, pero no lo logró, de acuerdo con el reporte publicado. Manténgase al día y bien informado con Mundo Hispánico. Recuerde, solamente estamos a un clic de la información. Les informó Camila Daza y nos vemos en la próxima.